Continuamos en QM hasta las 7 de la tarde con el repaso del deporte de la provincia de Buenos Aires, lo que está pasando en Toronto. Déjenme actualizar, porque ya nos vamos a la cancha de Quilmes. En un rato, allí estarán jugando el local frente a Banfield, allí está Mati Catoggio, pero repaso. Fue victoria de Paula Pareto. Muy hace bien, instantes. Paulita. La Peque que pasa una nueva ronda, primera competencia de judo. Fue victoria, en realidad tercer puesto para la representante argentina en BMX, segunda medalla para la delegación argentina, otra medalla de bronce. María Díaz detrás de Estados Unidos y detrás de Ecuador, se ubica la argentina medalla de bronce. No tuvo la misma suerte Gonzalo Molina, que terminó sexto en la competencia, en la final masculina de BMX, y 2-2 terminaron empatando las mujeres de fútbol contra Trinidad y Tobago, cuando los varones están ganando ante Guyana. Paliza del rugby, que logra su segunda victoria en lo que va del día, por lo menos parcial por ahora, sí. Y se encamina para estar en el cuadro de definición en la jornada de mañana. Creemos buscando medalla. Que no va a tener inconvenientes, ¿no? Me parece el equipo argentino de rugby. Quizás termine siendo la primera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. Lo cierto que obviamente estamos siguiendo el minuto a minuto de los Juegos Panamericanos y, como contaba Lucho, actualizando también las medallas. Tenemos dos de bronce ya. ¿Podemos canotaje ir a Quilmes o no? Y BMX. ¿Vamos a Quilmes o no? Matías Catoggio, ¿está por ahí? Vamos a Quilmes. Muy bien. Vamos vengan a Quilmes. A Quilmes. Muy bien, vengan está. A Quilmes, vengan, vengan. Ya hay luces prendidas, ¿eh? Estamos ya acá. Se prendieron las luces de la calle. Sí, sí. Sí, Fer, se prendieron las luces de la calle porque todo ayuda. Primero la hora, que estamos a una hora aproximadamente de que comience el cotejo. Y segundo, sí, que está nublado, que la noche empieza a caer y encima del sol, que nunca salió aquí en el sur del conurbano, en la provincia de Buenos Aires, hace que ya la luz artificial empiece a prenderse. En el estadio está prendida ya hace como una hora y también aquí, ya en la calle aledaña. Decíamos, por acá entra la parcialidad quilmeña, la parcialidad local. Y ahora vamos a estar tomando imágenes de la gente cómo llega al estadio. Y decíamos, chicos, para cerrar lo que es Quilmes, para cerrarlo informativamente, marquemos que cuando nos íbamos en la salida anterior, le decía, tienen 8 jugadores lesionados, una enfermería. Es el conjunto que dirige Falcioni, por empezar, su referente, su máximo ídolo. Hablamos del Chapu Braña. También tenemos que decir que entre operaciones, entre los jugadores que no están, suman 8. Tenemos que sumar también una suspensión de 2 fechas a otro jugador de Quilmes. Bontempo también, operación de la nariz. Realmente tiene el panorama muy complicado el conjunto quilmeño, que así todo, decíamos esto, ¿quién pierde más? ¿Quién pierde menos? Luego de este mercado de pases, bueno, creo que Banfield ha perdido mucho. ¿Por qué? Y nos metemos en la actualidad del conjunto de Matías Almeida, porque perdió su extremo derecho, que es Bertolo, y su extremo izquierdo, que era Noir, si bien cambiaban de posiciones y podían alternar. Creo que es quien más ha perdido por el estilo de juego que propone Almeida, por ese mano a mano, Lucho, que propone de estos jugadores contra los defensores, y trajo a Castillón, que si bien puede hacer la banda tranquilamente, hoy va a estar en el banco de los suplentes. Buen jugador, y también buen jugador, sí. Vino a préstamo por 6 meses, una opción de compras que ronda los 14 millones de pesos. Castillón, decíamos. Y también trajo a Gio Simeone, que estuvo hablando Gio en la semana y dijo, me convenció Almeida, me dijo, venite a Banfield porque vas a ser el goleador del torneo y de Banfield. Y es lo más probable. ¿Por qué? Por el sistema de juego que tiene Banfield, por este mano a mano que marcábamos de los extremos y demás, todos juegan para un número 9. Mati, torneo de 30 equipos que a muchos todavía les está costando, que no se acostumbran, que les resulta raro. Vamos a compartir lo que dice la gente, lo que piensan de este torneo cuando San Lorenzo sigue siendo el líder porque está empatando River y de esta forma no puede alcanzar la cima. Recordemos que en la semana completó el partido pendiente que tenía contra Tigre y terminó empatando. Dale, Lucho, nos metemos si querés hablar un poquito con la gente que está llegando aquí a la cancha de Quilmes de a poco y le comentamos, Mati, de este torneo. Sí, decime, Fer. Más allá de esto que marcaba Lucho, que está bueno hacerlo y comentarlo, porque nosotros cuando tenemos la posibilidad de hablar con los jugadores en FM Cielo, aquí también en el Grupo Cielo, ni siquiera los jugadores se acostumbran todavía, porque muchos piensan, ayer había algunas consultas acerca de la inscripción cablegráfica de los jugadores, si podía inscribirse un jugador que ya había jugado esta primera fecha, como es el caso de Nacho Fernández, y había que corregirlo. No es la primera fecha, es la fecha 16. Lo que pasa es que muchos siguen en la cabeza con aquel torneo corto donde parecía que a mitad de año todo arrancaba de vuelta. Bueno, acá es todo lo mismo y está claro que
el hincha es la parte del año en la que puede llegar a tener más expectativas, porque empieza el tema de la liguilla sudamericana, liguilla Libertadores, ver si zafás del descenso, ver si podés arrimar un poquito a la mitad de la tabla, cuestiones que tienen que ver, como contaba Lucho, con este nuevo campeonato. Sí, lo que tanto venían pidiendo, ¿no? Que se arme un torneo largo, que el torneo largo todos jueguen por algo. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo ocurre, vamos a ver si finalmente se da que todos juegan por algo. Pero bueno, ¿por qué cuando se dividían apertura y clausura, torneo inicial y torneo final, llegaba, pasaba la fecha 12 y ya se sabía quién iba a pelear la punta, quién iba a pelear por el descenso y quiénes, sí, 10 equipos no iban a pelear absolutamente por nada? Por eso, esperemos que sea así, con esta liguilla que vos marcás, Libertadores, liguilla sudamericana, quién irá por el torneo y quiénes lucharán por no descender, aunque realmente la lucha de los de abajo está realmente bien marcada y ya más o menos se pueda visorar tranquilamente quiénes son los 4 o 5 equipos que estarán peleando por no descender a la segunda categoría del fútbol argentino. ¿Llegaron los planteles, Mati? Sí, llegaron los planteles, Lucho. El hotel Continental alojaba al conjunto de Quilmes, a su delegación. Venga. No, pero ¿qué es? Ya que estamos, ¿qué es? ¿Nombre? Jorge. Bueno, Jorge, ¿qué le parece el torneo este de 30 equipos? ¿Gusta? ¿No gusta? ¿Se acostumbra? ¿No se acostumbra? La última fecha jugó bien el equipo. Creo que fue el mejor partido del campeonato, junto con el de River. Espero que ahora, con estas 15 fechas que empiecen ahora, volvamos a salir adelante. Pero lo veo, tengo fe al equipo ahora. ¿Y a Falcioni? ¿Se lo banca? Y vamos a ver. Hay que ver qué pasa hoy en el Clásico del Sur. Estamos jugando bien, pero a Falcioni hay gente que todavía le tira un par de palidas. Pero todo bien. Y es un técnico, generalmente, en los equipos estuvo, no le fue tan bien en la primera parte del año y después en el segundo semestre sí, le terminó yendo bien, como con Boca, por ejemplo. Sí, por supuesto. No, es un técnico bueno. Aparte, hoy jugamos con Banfield y él conoce muchos de los jugadores de Banfield. No, pero vamos con suerte. Vamos a arrancar bien. ¿Cómo sale? 1-0. ¿1-0 Quilmes, sí, hoy? Si puede ser, el Drupi Gómez. Gómez, se lo quiera Rodrigo, ¿no? Mati. Claro, bueno, decime, Fer. Obviamente que los fanáticos de Quilmes están en el día a día de la información, pero yo creo que si vos los apurás, sí, y le preguntás que te digan, sí, más o menos 8 jugadores, les va a costar, del equipo. Vas a ver, hacer la prueba. Vamos a buscar el equipo titular con el que juega Quilmes. ¿Te parece? Vas a ver que la gente no lo tiene tan presente, con todos estos cambios, uno un poco se marea. Bueno, a ver, ¿te molesta un segundo? Mira, acá tenemos un hincha de Quilmes. Vamos a consultarle. ¿Nombre? Gastón. Gastón. Bueno, Gastón, el torneo este de 30 equipos, ¿se acostumbra o no se acostumbra? ¿A uno le cuesta? Nos acostumbramos rápido, la verdad que sí, es lo mismo. Es lo mismo más largo, nada más. No me gusta, pero bueno. ¿No te gusta? No me gusta. Porque preferiría hacer 2 torneos cortos, más competitivos, con 2 campeones. Hacer un nacional bien más competitivo de lo que tenemos ahora, que es... pero bueno, uno se adapta. Gastón, ha variado mucho el plantel, los jugadores, los nombres de Quilmes. Si te pido 5, 10, ¿sos capaz de decírmelo? Porque ha variado mucho, decía justamente, y muchos chicos surgieron de la cantera también. El problema que tenemos nosotros históricamente es que no podemos mantener una base de jugadores básicamente, o sea, el transcurso del tiempo. Y ahí está el problema que tenemos, traer un montón de refuerzos que no tienen sentido de pertenencia con la institución, y así es difícil. Pedirle al equipo titular, y así, Mati, estamos en la tabla. ¿Sabés cómo juega el Quilmes? No, la verdad que no. La verdad no, estoy desentendido. ¿Viste que te dije? No. Bueno, vamos a preguntarle a otro. Vamos a ver si consigo otro. A ver, maestro, ¿lo muestro un segundo? Estamos en vivo. ¿No le gusta la cámara? Pero es linda la cámara, está bueno. Ahí pasó otro, Mati. A ver si puedo agarrar a otro. ¿Eh? Ahí viene uno que tiene muchas batallas, si me parece. No vas a dar tantas vueltas, te vas a marear. Acercate vos, Mati, que no puede con su alma. Mirá cómo alienta. ¿Cuánto hace que viene a ver a Quilmes? ¿Cuánto hace que viene acá a ver a Quilmes? Buenas tardes. ¿Qué canal es? QM Noticias. QM Noticias. Salimos por el 33 de la edición digital, salimos por toda la provincia. Cubrimos la actualidad para toda la provincia del país, le digo, también, que de la panza de mi madre, me llamo Güemil, ante todo. Sí. Soy de Quilmes, nací en Quilmes, vivo a 3 cuadras de la cancha de los Mates. Sí. Argentino. Y cuando perdemos... La enfermedad de ellos es festejar. ¿Ah, sí? Sí, es una enfermedad. Cuéntame un poquito, ¿cuántas se viene a la cancha? Y tengo 67 años, de la panza de mi vieja, que lo traía a mi hermano con el cochecito. Siempre, de siempre. De siempre, bueno. Este torneo de 30 equipos, ¿es raro? ¿Le es raro acostumbrarse todavía? A Quilmes le favorece. ¿Sí? ¿Por qué? Por el promedio que tiene. Es verdad. Por el promedio que tiene le favorece. Es verdad. Bueno, ¿y a Falcioni se lo banca o no se lo banca? Habrá que ver qué pasa hoy.
A mí no me gusta porque es muy maleducado, y lo digo... ¿Por qué maleducado? Porque el otro día a Sebastián Kerle sí. le estaba por hacer un reportaje a un sí. chico que está en el banco ahora, que viene de sí. las inferiores, y le dijo, con esta gente no tenés que hablar, y se lo sacó. Y eso a mí me molesta. Está bien que lo moleste. No es conmigo, ¿viste? No, yo no, seguro, seguro. No, no, seguro. Pero Sebastián Kerle es un chico que... Sí, recién está arrancando y te... No, ¿qué recién está arrancando? Hace veintipico de años que está. No se lo está arrancando. No, es un señorito francés. Hay que sacarse el sombrero. Bueno, le cuento. A ver... Está con Di Blasi él. Bien, esta pregunta. Si le pido los 11 de Quilmes, ¿lo sabe? ¿Cómo somos planta del equipo Falcioni? Sí, lo sé, pero viste, ponen a uno, ponen a otro. Walter Benítez, después ponen a Gifo. Braña no juega. Braña no juega. Ramírez está en el banco, que eso no me gusta. ¿No le gusta? No me gusta que esté en el banco. ¿Me entendés? Porque es un goleador de raza ese. Tito Ramírez. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, y ahí de a poquito, ¿viste, los Mati? Hinchas de Quilmes que se van acercando. Sí, y, es verdad. Y los fanáticos tienen razón, claro. Es verdad, bueno, bien lo marca vos, los hinchas de Quilmes decíamos que se van acercando. De a poquito. Guarda. No me pisa, que sea tranquilo, Zafiro. Que sea tranquilo. Ah, viene marcha atrás encima. Sí, quiere hablar, busca acá. A ver. No quiero hablar. Preguntale si tiene la ¿Viene? Patente al día, porque si están viendo. Sí, pues. Jueves si noticias, lo van a registrar. Lo van a seguir. Sí, lo van a seguir. Decíamos, está complicado la actualidad de Quilmes. Y los hinchas, como bien lo marcaba Fer, a los jugadores, a los de la cantera, a esta falta de identidad que recién marcaba el hincha, que los jugadores no tienen con la institución, es una de las principales falencias. Es una de las principales falencias y que la gente realmente lo hace saber aquí a nosotros en la calle, en esta previa. En este clásico del sur que se viene, en el sur del conurbano, juega contra Banfield. Un Banfield que decíamos que ha perdido mucho, a mi entender, en el planteo, pero ahora qué sucede hoy. Y Quilmes, que ha sumado a algunos, se ha ido Buenanote, por lo cual creemos que se va a dar un lindo partido aquí en el José Luis Mainer. Mati, te liberamos por un rato, disfrutá de Quilmes, en un rato 19 días estarán jugando frente a Banfield, te dejamos tranquilo solo por algunos minutos, ya regresamos, un abrazo grande. Dale, nos estamos viendo. Ahí estaba Matías Catoggio desde Quilmes, el color de la gente, y algo que marcaba bien Fer. Muchos que no conocen el equipo, pese a que van todos los fines de semana o fin de semana por medio a ver a su institución, bueno, les cuesta en este torneo. Nombres que van cambiando, equipos que se han reforzado. Comenzó, se reanudó el fútbol argentino y hace un rato era victoria de Belgrano. Vamos a compartir los goles del Pirata. 2-1, su triunfo frente al bichito de la Paternal allí en Córdoba. Fue victoria para el Pirata cordobés, para los de Zielinski, que tienen una buena campaña. En esta temporada 2015 no arrancaba bien la historia para Belgrano. Aquí una de las primeras acciones del juego. Óbolo. Qué buen jugador Óbolo. Lo pudo contra Ojeda. Dámelo siempre a Óbolo. Pero Argentinos Juniors en la primera que tuvo se puso en ventaja. Gol de Rinaldi. Entre medio de las piernas. Siempre marca. De Olave. Picó justito, te digo. En el borde del offside. Lo cierto es que definió entre las piernas de Olave. Muchas veces en esas definiciones uno imagina que el jugador no la apunta. Y la verdad pateó. Y Olave, que salió a achicar, se terminó comiendo el gol. Le va a llegar el empate, Fer. Sí, ya estamos metidos en el segundo tiempo. Todos los goles en ese arco, Fernando Márquez. El Cookie. Uno de los goleadores de Belgrano. Que atención, puede llegar a repatriar al picante Pereira. Veremos si esto termina ocurriendo o no. Lo cierto es que, mientras tanto, Márquez hace goles. ¿Sigue en Perú, Pereira? Sigue en Perú, en el Sporting Cristal. Donde no seguiría en potencial. Hay que ver si se termina definiendo. Ahí, adelantándose a la salida del arquero. Metiendo la punta del botín. Y el 1-1. Miren, iban 10 minutos cuando empataba Belgrano. Prediger en esta acción. Dos veces. Se salva Argentinos Juniors. Prediger, raro, ¿no? Que aparezca en situación de gol. Sí. Volante central. Belgrano que lo buscaba. Este es un crack, Se le rayan. Pegó en el palo, pero me parece que le queda poca vida en Córdoba a este chico, surgido de las inferiores, que seguramente tendrá futuro en un equipo grande de aquí, de la Argentina, o por qué no en otra parte del mundo. No la hizo mal, pero el palo le evitó el grito. Y sobre el final, terminaba el partido, golazo del Chiqui Pérez, uno que patea penales, que patea tiros libres. Los viejos defensores centrales que le gusta pegar a la pelota parada,
En Boca me lo fue también. Se volvió Belgrano por eso y miren el grito a lo loco de los hinchas del Pirata que se quedan con este importante triunfo. La siguen remando, como nosotros, como todos. En la vida, Belgrano con este triunfo llega a 30 puntos y queda a 2 nada más de San Lorenzo, que es puntero con 32 y que obviamente va a jugar en la jornada de mañana. Están empatando River y Temperley en el Monumental, la continuidad de la fecha número 16, que comenzó ayer, que se reestrenó en Sarandí. Allí jugaron Arsenal y Gimnasia. Fue victoria para el equipo de Peter, de Pedro Trolio. Dijo después del partido, estamos teniendo mucha suerte, para no citar expresamente el término que usaba Pedro Trolio. Victoria, muy poco del final, compartimos lo que pasaba ayer en el triunfo de Gimnasia frente a Arsenal de Sarandí. Partido horripilante, Luciano. Muy mal jugado, muy trabado, muy disputado. Tuvieron acción igual los dos. Ya tuvieron vamos a sus chances. Tuvieron sus chances, pero si hacemos un balance de lo que fue el partido, fue bastante feíto. Recordemos que a la cancha de Arsenal todavía siguen yendo solamente los socios. Recordemos después de aquellos incidentes, ¿no? Después de. Contra Patrullero. Exactamente, después del partido frente a Lanús. Y ahí arrancaba a darse, un poco mejor en el inicio. Gimnasia emparejaba las acciones. Esta jugada es muy clarita, ¿eh? Se escapa Nacho Fernández, que es hoy el mejor jugador de Gimnasia. ¿Eso es centro al medio o pateó el arco? Me queda esa duda. Centro al medio. ¿Vos decís? Sí. Porque algunos decían que había intentado buscar el segundo palo. Lo cierto, mirá, vamos a verla de vuelta. Me parece que está la duda, ¿eh? Porque parece que quiere buscar el segundo palo por cómo se perfila. No, claramente centro al medio. Igual Maximiliano Mesa no llegaba, con la punta del botín. El correntino estuvo ahí de tocarla, pero no llegó. Así terminaba el primer tiempo, digamos. En qué buen nivel está Nacho Fernández, Otra toma, sí, la verdad. Había terminado muy bien la primera etapa, siendo clave, dándole goles, asistencias a Gimnasia. Segundo tiempo, media hora de partido. El Lobo se salvaba. Ahí Ramiro Carrera, el chico nacido en la ciudad de La Plata, hincha de Gimnasia, que tuvo esa chance clarita. Caruso agarraba la cabeza, no lo podía creer. Cómo se salvaba el Lobo. Que, como decías muy bien vos, Lucho, Pedro Trolio hizo referencia a esto después del partido. Porque a veces hay que tener suerte, pero también la suerte hay que buscarla, Sola no llega. La bajaron al medio, le quedó el rebote a Carrera y la volea por arriba de travesaño. Y sobre el final, queda una pelota boyando. Nacho Fernández toma el rebote. Se la pasa a Antonio Medina, que se va hacia el fondo. Centro al medio, Nicolás Mazzola, de cara al arco. Pone el 1-0 para Gimnasia, que llega a 10 partidos sin derrotas, si tenemos en cuenta el de la Copa Argentina. 4 victorias seguidas para el equipo de Pedro. Que veremos, si lo pierde o no Nacho Fernández. Ahí lo gritaba Pedro Troglio. El Lobo que ganaba 1-0 y que con este resultado sigue escalando en la tabla de posiciones. Y hoy, cuando nadie lo creía, nadie lo pensaba, está en puestos de repechaje para la Copa Libertadores. Victoria de Gimnasia, la alegría de Nacho Fernández, la tristeza de Ramiro Carreras, la palabra de los protagonistas anoche en Sarandí. Propusimos todo el partido, por momentos salió, por otros no, es una cancha muy difícil, ellos se metían un poco atrás, pero creo que los 3 puntos fueron merecidos. ¿Se disfruta más una victoria agónica sobre la hora que otras por ahí? Sí, lógico. Al ser sobre la hora se disfruta muchísimo porque la verdad que fue un partido durísimo, entonces son 3 puntos que nos sirven muchísimo. Bien, cerraron una primera etapa del año muy buena. Empiezan esta con una victoria, 4 consecutivas ahora la Copa Argentina. ¿Para qué esta Gimnasia? Tenemos que seguir por este camino. Creo que venimos en levantada y estamos para pelear ahí entre los primeros puestos del torneo y lógicamente que queremos pasar en la Copa Argentina. Lamentablemente no merecimos la derrota igual. Hasta el minuto 89 podíamos decir que con Caruso Lombardi habían mejorado, que no conocían de la derrota, que era otro equipo. Llegó el gol sobre el final y el análisis es otro. Sí, la verdad que sí, de que vino Caruso creo que el equipo cambió la mentalidad. Pero bueno, esto es fútbol y tiene estas cosas, ¿no? Bueno, muchas bajas por gripe. ¿Qué pasó en la semana? Muchos lesionados, 8 jugadores que hoy no pudieron estar. Un equipo diezmado, pero aún así mostró carácter. Sí, la verdad que sí, no estamos ligando como ligábamos antes en la era Alfaro, pero bueno,
Como te digo, hay que seguir por el camino que veníamos, que creo que estábamos haciendo las cosas bien, correcto, pero bueno, hoy lamentablemente no pudimos dejar nada acá en el club. Ahí estaban los protagonistas anoche en Sarandí, un rato más tarde, un bodrio futbolístico, un papelón al fútbol argentino por parte de Estudiantes ¿tanto? Y por parte de San Martín de San Juan. Vos decís tanto, vos preguntás no tanto. No lo vi, no lo vi. No sé cómo pudieron armar el clip, el repaso, el resumen de un partido que tuvo, ¿sabés qué? Nada. Lo compartimos. A ver. Allí está lo que sucedía anoche en la ciudad de La Plata. Primera acción para el conjunto visitante. San Martín de San Juan, dirigido por Carlos Mayor. David Barbona en pantalla. Tiro libre. Esa clarita, Solo entra Junque y entraban dos más por atrás, ¿eh? Ahí lo ligó Lucho Estudiantes. No fue certero el cabezazo, dirían los perfeccionistas del fútbol. ¿Quién es Batistuta? No, el Chavo de Sábato. Que agarró un rebote ahí. Hoy el jugador de Estudiantes que siempre da la cara, Lucho, también ese capitán, sí. Y tiene que hacerlo, pero en un rato lo vamos a escuchar, siempre está, ¿eh? ¿Es penal o no? Y en la transmisión decían que sí, me parece que es producto de la acción de juego. Pereira se lo lleva puesto. Sí, no veo intención de... De sacar una ventaja por parte de Pereira, y se fue recontra caliente del partido. Es sí. Más, te empujó un ayudante que estaba ahí de seguridad, muy caliente el uruguayo. Es que el nivel de Estudiantes es para preocuparse. Ya sin Guido Carrillo vendido al Mónaco, con Ceruti y Vera en cripto por Independiente, habrá que seguirlo. Flojo partido, nada de nada en la ciudad de La Plata. Enojo del Chavo de Sábato, conformismo de Renzo Vera. La palabra de los muchachos que ayer repartieron puntos en el Estadio Ciudad de La Plata. Como se va la gente, quizá no pudimos tener la profundidad o no terminamos la jugada. Yo creo que San Juan vino a hacer su partido, nos esperó y tuvo un par de contragolpes que quizá no dieron bien el último pase, era la única manera, pero nosotros estuvimos muy imprecisos y yo creo que nos falta más determinación para ir a buscar el partido. A veces no se puede, el rival se agrupó bien atrás, pero nos faltó un poquito más para que ganar. ¿Que entonces lo que vos decís que le faltó precisión y profundidad, le faltó? Sí, quizá a mi manera de ver al final, creo que por tener tanto la pelota, creo que pateamos muy por el arco, no generamos tantas situaciones. Nos faltó el último pase, quizás, repito, cuando un equipo se mete todo atrás, por ahí se hace un poco difícil. Por ahí la ansiedad de querer ganar el primer partido hizo que llegue un poco eso, las imprecisiones, estar impreciso y bueno, se hizo un partido quizás por un momento chato, aburrido y nos faltó meterle esa pimienta o el fuego para tratar de quedarnos con los tres puntos. Tuviste una en el primer tiempo, quizás una de las más claras. Creo que sí, pero me quedo para la de palo, así que también por esa bronca. ¿Acomodaste mal el cuerpo? ¿Pisaste mal? No, pensé, me apuré, se me fue larga, me apuré, pensé que me llegaban, pero estaba solo, así que bueno. Por eso también estoy caliente, porque podría haber abierto el marcador. ¿Ser difícil suplir a Carrillo sus goles? Vero, sí, ¿no? Obviamente que por eso lo vinieron y lo compraron 10 millones de dólares. Por ahí quizás también nos faltó Vera, por ahí no tener ese 9 cuando llegamos con los extremos, quizás ese centro por ahí no se tira o se trata de tirar un centro hacia atrás porque no tenemos altura. Pero bueno, hay que tratar de mejorar. Hicimos algunas cosas buenas y tratar de ver si podemos crecer. La última, ¿y a Vera se lo va a extrañar si se va? Sí, obviamente. Es un jugador con experiencia, jerarquía, un goleador. Un jugador que por campeonato te promete 5 o 6 goles como mínimo. Entonces, obviamente que es importante. Un partido quizás cerrado como el de hoy, te lo puede abrir él. ¿Conforme con el resultado? Sí. Sabíamos que ellos de local son muy fuertes. Así que el punto para nosotros es positivo. Contame el trabajo que tuvieron con Cormatia, porque Acosta, digamos, no era un 9, es un jugador chiquitito, muy movedizo. ¿Cómo lo pudieron controlar? ¿Qué charlaban con Matia? Sí, sabíamos que él le gusta jugar a la espalda de los 5. A nosotros el primer tiempo más o menos nos costó un poco, pero en el segundo tiempo lo tomamos mejor a la marca, así que hicimos creo que un segundo tiempo muy bueno. Se llevan un punto importante, pero hace un tiempo que no pueden ganar, llevan varios partidos sin poder hacerlo. Sí, veníamos jugando bien, a veces no se nos daban los resultados de visitante,
de local, gracias a Dios, estamos fuertes, así que este punto nos ayuda mucho para nosotros. En 5 días se vuelven a enfrentar a Estudiantes, imaginen un partido parecido en Córdoba. Sí, jugamos la Copa Argentina con ellos, así que va a ser un partido lindo también. Hasta allí el compacto con lo que sucedía en la jornada de ayer. Están empatando en el Monumental River y Temperley. Por ahora no hay ganador. Allí choque, el choque en el área. Chiarini y Mamana. No hay falta, porque el arquero va y choca al defensor. La pelota se fue al lateral. Van 23 minutos del segundo tiempo. 1-1. Recordemos Funes Mori y Esparza para Temperley. River que sigue sin ganar, porque recién lo contaba Lucho. Empató frente a Tigre en la fecha que debía. Quedó afuera de la Copa Argentina porque perdió con Central. Y ahora está empatando 1-1 con Temperley. Bueno, veremos, ¿no? ¿Cuándo empieza el equipo de Gallardo a engranar? Uno de los equipos, a diferencia de Quilmes quizás, que tiene grandes figuras y bueno, que por ahora no lo puede... En la previa de la Copa Libertadores, lo más importante para el hincha de River, porque está en la semifinal, es el único argentino. Y eso es lo que le importa al hincha de River. Mientras tanto, va empatando contra Temperley, Saviola titular en este partido. Momento de repasar cómo está el fútbol argentino, posiciones y cómo continúa la fecha. Vamos con la fecha, Lucho. Lo contamos recién. Ayer Gimnasia le ganó 1-0 a Arsenal en Sarandí. Estudiantes en la Ciudad de la Plata empató 0-0 con San Martín de San Juan. Final, Belgrano en Córdoba 2, Argentinos Juniors 1. Están empatando 1-1 River y Temperley. En un ratito, después de nosotros, 19-10, se viene Quilmes Banfield. Estaremos compartiendo la formación de ambos equipos. ¿Dónde está Catogio todavía? Donde está Catogio, que en un rato vamos a comunicarnos con él. Mismo horario en Santa Fe, Unión San Lorenzo. San Lorenzo que es el único puntero del campeonato con el empate de River. 20-30, Huracán Defensa y Justicia. 21-30 en la Fortaleza, Lanús Atlético de Rafaela. Vamos al domingo. Recordemos que River juega hoy justamente por el tema de la Copa Libertadores, Lucho. Que vos marcabas muy bien. Mañana, 2 de la tarde, Nueva Chicago Colón. 3, 15 horas, Independiente Olimpo. 17 horas para Newell's Racing. Partido que vamos a transmitir y que en un rato estaremos dando la placa de formaciones. 18-15, Godoy Cruz, Crucero del Norte. 21-30 en Junín. Partidazo para toda la gente de la provincia de Buenos Aires. Sarmiento estará recibiendo a Boca el lunes. En Mar de Plata, 18 horas. Aldo Civi, Rosario Central. 21-10, Vélez Tigre. ¿Y cómo está el torneo? ¿Cómo queda transitoriamente la tabla de posiciones? San Lorenzo lo más alto, 32 unidades. Boca 31, 30 para Racing. Para River y Belgrano, 28 para Rosario Central, 26 para Gimnasia y para Tigre, 24 para Estudiantes, 23 para Newell's, los 10 primeros en el torneo, de una tabla que continúa de la siguiente forma. 22 tienen Unión y Banfield, 21 para Lanús, Aldo Civi y Argentinos Juniors, 20 Independiente y San Martín de San Juan, 18 para Vélez y Sarmiento de Junín, 17 para Temperley. 17 también tiene Colón, Godoy Cruz, misma suma de puntos. 16 para Quilmes, que jugaron un rato, ya volvemos al estadio Cervecero, donde está Mati Catogio. 13 para Huracán y Crucero del Norte, 12 para Atlético de Rafaela, 11 Defensa y Justicia con Olimpo, 6 para Arsenal y Nueva Chicago, de los peores en lo que va del campeonato. Muy bien, Lucho, después los números de la fecha, nos vamos a la última pausa. En un rato volvemos, tenemos todo lo que pasó en una nueva fecha de la urba, el automovilismo, porque en la pantalla de QM tuvimos la clasificación del TC Pista. Mañana vamos a tener la carrera y también del turismo carretera que se juega en Termas de Río Hondo, la fecha número 7. Y también la previa de lo que sigue siendo todavía el partido entre Quilmes y Banfield. Ya volvemos.